En un video anterior, ya conocimos a los tres terópodos más grandes del mundo. Y si aún no lo has visto, te invito a verlo. Como les decía, según lo aprendido en cuanto a zoología, hoy conoceremos a unas verdaderas máquinas colosales. Criaturas que cuando caminaban hacían temblar la tierra. Sean bienvenidos a la Galería Jurásica, hoy te presento los tres dinosaurios más grandes del mundo. ¿Estás listo? Comencemos. En esta lista hablaremos de los saurópodos, ya que estos dinosaurios eran verdaderas criaturas colosales. El peso de estos dinosaurios están basados en estimaciones paleontológicas analizadas hasta ahora. Dicho esto, en el tercer puesto tenemos al Patagotitán Mayorum. Su nombre significa Titán de la Patagonia de la familia Mayo. Vivió hace unos 101 millones de años a mediados del periodo Cretácico, en lo que hoy es Sudamérica, y sus restos fueron encontrados en el centro de la Patagonia Argentina. Medía aproximadamente unos 35 a 40 metros de longitud, y su peso superaba las 50 hasta las 70 toneladas. Sin duda su gran peso le dan el merecido tercer lugar. En segundo lugar tenemos a varios dinosaurios saurópodos que tienen pesos similares. Estos son el Amphicoelasaltus, Puertasaurus reuilli y el increíble Sauroposeidon proteles. Amphicoelasaltus, su nombre significa carácter hueco en ambos lados alto. Vivió hace 150 a 145 millones de años hacia finales del periodo Jurásico en lo que hoy es Norteamérica, específicamente en la formación Morrison. Puertasaurus reuilli, su nombre significa lagarto de puerta, vivió hace 70 a 68 millones de años hacia principios del periodo Cretácico en lo que hoy es Sudamérica. El Sauroposeidon proteles, su nombre significa lagarto dios de los terremotos. Vivió hace 112 millones de años durante el periodo Cretácico en lo que hoy es Norteamérica, específicamente en Oklahoma y Texas, entre otros lugares. Estos tres saurópodos pesaban de 60 a 80 toneladas, lo que les da un merecido segundo lugar. Y en primer lugar tenemos al rey de los colosales saurópodos, a un verdadero titán. Su nombre es el Argentinosaurus vinculensis. Su nombre significa lagarto de Argentina de Plaza Huincul. Vivió hace 95 a 93 millones de años durante el periodo Cretácico en lo que hoy es América del Sur. Tenía unos 33 a 35 metros de longitud, pero lo que realmente impacta de este dinosaurio es su colosal peso. Se estima que era de unas 70 a 100 toneladas de peso, siendo así el dinosaurio saurópodo más pesado de todos. Sin duda la tierra temblaba cuando este colosal dinosaurio se paseaba por las tierras del Cretácico. Estos fueron los tres dinosaurios más pesados del mundo. Cabe destacar que estas estimaciones son de acuerdo a estudios científicos realizados hasta hoy. Si te gustó el video, déjame en los comentarios de qué quieres que hable en mi próximo video, suscríbete, dale like y activa la campanita para que estés al día de nuevos dinodatos interesantes. Eso es todo, la Galería Jurásica te desea lo mejor en tu día a día, hasta la próxima.